Latina. Hablando de disfraces, me voy a poner un antifaz. ¿Un antifaz? ¡Oh, de Gatúbela! Bueno, nuestros amigos de Goodwill quieren compartir fáciles ideas para que pongan en práctica al momento de encontrar el disfraz en esta celebración de Halloween. Además, lo bueno es que en Goodwill pueden encontrar todos los materiales y las guías de los diferentes disfraces que ellos tienen para que usted pueda disfrutar de la fiesta que ya se aproxima. A ver, Carlitos, ¿cuál es la primera opción? Bueno, la primera opción que tenemos es la autopista. La autopista, este está muy original. Sí, es el que más le gustó a Carlitos. Se necesita una camiseta negra, pantalones negros, y después hay que colocarle las líneas amarillas de la autopista en la camiseta y también pegarle las señales de tránsito de tal forma que quede disfrazado de autopista. Y te salta el 95 o 75, dependiendo de dónde iba. Mira, es muy fácil, simplemente es una camiseta negra. Aquí la tenemos, la camiseta negra. Se le pegan entonces las señales de tránsito y ya queda entonces disfrazado de autopista y con un jean negro y listo. A lo mejor hasta las señales también se le pueden colocar al pantalón y ya queda disfrazado de autopista el muchacho, ¿ah? Fácil, simple la de hoy. La segunda opción es la de una momia, Se necesita papel blanco para envolver o también sábanas para envolver a la momia. Así que veamos nuestra momia, está un poco mostrona la momia de Latino. Está interesante, me gusta esta momia. Pero ahí está la momia que tenemos en De Latino. Hay que tener mucho cuidado. Yo recomendaría que tuvieran como una camiseta blanca o un buzo blanco por debajo y tal. A menos de que quieran ser una momia sexy. Eso también podría ser. Eso te iba a comentar, que tal vez si este disfraz lo usa David Beckham o Ricky Martin. Tú quisieras recorrer esa autopista, ¿ah? La autopista. ¡Yo no dije nada! ¡Qué horror! Y que sin frenos. Y a 90 millas por hora. ¡Claro que sí! Ok. Vamos a hablar de la tercera sugerencia. Claro, cambiemos de tema. Cambiemos de tema. Que es un disfraz de vaquero. Y para esta opción se necesitan pantalones, camisa de cuadros, botas de vaqueros, bandana y un sombrero de vaquero. Y te cuento que a mí me encanta este disfraz porque es muy original. Sí. Facilito de hacer. Y es muy lindo y colorido. Así que todo vaquero. Todo esto está en Goodwill. Todo está en Goodwill, todo. No tienen que ir a ninguna otra parte. Pero en Goodwill también hay opciones económicas de disfraces para los niños, como lo hemos compartido en jornadas anteriores. En las opciones de hoy tenemos los siguientes disfraces. A ver las opciones de disfraces. Para hoy tenemos precios que van desde los $3.97 hasta los $7.97, como en el caso de hoy. Hoy tenemos la opción de una preciosa pirata. ¡Ay, mira qué la linda! Araña y también la araña. El vaquero. Así que si no se deciden por el vaquero, acá, vea, reciba al productor de Latinos que lo quieren pasar al primer productor. Este es tu disfraz. Este va a ser el disfraz de Carlos. ¿Te vas a disfrazar así? Bueno, ¿yo o quién? ¿Cuál Carlos? Hay que ser ¡ay, claro. verdad! De Carlos... Yo creo que tuyo. ¿El mío? Okay. El tuyo. Gracias. Este va a ser el tuyo. Facilito. Así que ya tienen, esas son las opciones de hoy. Claro que autopista, sí. Vaquero y para los niños. Y una opción más porque tú sabes que yo me voy para Colombia y no voy a estar aquí para el 31. ¡Ah, no! No, pero entonces traje un disfraz especialmente para ti. ¿Sí? ¿Cuál es? Que lo tienes el que poner. El disfraz lo vemos después de la pausa. Déjalo ahí. Vamos a la pausa y ya le damos el disfraz a Mayela. ¡El disfraz!